Es el SCP número 127. Se clasifica como seguro. SCP-127 no es considerada más peligrosa que un arma de fuego de su mismo tipo. Sin embargo, debido a sus extraordinarias propiedades, se mantiene en el almacén de armas C-7 donde suspendida en agua rica en calcio y proteínas cuando no está en uso. Durante este tiempo, solo el equipo de investigación asignado a SCP-127 tendrá autorización de acceso a ella. SCP-127, a primera vista, parece ser una ametralladora MP5K estándar. Las pruebas han revelado que aparte de la cubierta exterior de acero, la totalidad del arma de fuego está orgánicamente viva. La munición del arma inicialmente parecería estar hecha de dientes similares a los humanos. Sin embargo, pruebas de ADN de las balas resultaron no coincidentes con ninguna especie de la Tierra. SCP-127 presenta dos configuraciones, semiautomático y totalmente automático. Un gemido audible se logra sentir cuando se cambia entre las dos. Cuando se descarga la recámara del arma, por lo general 60 tiros, toma de 3 a 5 días para que vuelva a crecer un nuevo suministro de municiones. Los intentos de retirar el cargador han resultado en fracasos, ya que este parece estar conectado al arma. En estos momentos SCP-127 no parece ser capaz de reproducirse. Los escáneres no han mostrado aparentes órganos reproductores y no requiere de ningún sustento más allá del agua, el calcio y las proteínas. SCP-127 fue encontrado originalmente en la casa del señor. Nombre clasificado. El señor. Nombre clasificado fue encontrado muerto de un ataque cardíaco en la noche del 17 de noviembre de 1991. No fue notificado desaparecido sino una semana más tarde. No se encontraron complicaciones o circunstancias inusuales que conduzcan de su muerte. Debido a su extensa colección de armas, la ATF y el FBI fueron notificados para recoger sus armas. SCP-127 fue descubierta durante su prueba de catálogo e inmediatamente recolectada por agentes de la Fundación. Fue reclasificado como seguro el año. Fecha clasificada,